Então, o nosso primeiro palestrante é o Dr. Félix de Moya Anegon, diretor do grupo Cimago. Por favor, Dr. Félix. días. Eh, nuevamente quiero agradecer tener uh, este privilegio de esta segunda oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Eh, no sé si lo que voy a contar eh, encaja muy bien en el, uh, en el tema general de la mesa, pero en todo caso... Donde sí creo que encaja muy bien es en, en relación con algunos de los debates que han tenido lugar estos, estos días, que han sido, la verdad, que muy enriquecedores, al menos, eh, al menos para mí. Y esto eh, me da la oportunidad de conectar con eh, algunas de las cuestiones que se han eh, planteado anteriormente. Eh, el, el problema del, del tema que voy a tratar es que eh, existe la posibilidad de que esto se convierta en, en una presentación muy eh, escolar. Eh, y no quisiera, sobre todo en relación con los eh, especialistas en bibliometría que hay aquí presentes, eh, aunque puedan no ser mayoría, pero eh, en todo caso, eh, no quisiera que el, el tono de la presentación fuera muy, eh, como digo, eh, escolar, ¿no? pero eh, sí que me parece importante recordar algunos de los principios que nos han llevado a la situación en la que, en la que estamos en este momento, y por ahí es por donde voy a empezar. En, en relación con esto, yo tengo algunas respuestas, pero no tengo todas las respuestas. quiero eh, empezar por reconocer esto, pero eh, en todo caso, sí que me gustaría que eh, Mantuviéramos presentes la referencia de cuál ha sido el proceso que nos ha llevado a esta situación en la que nos encontramos en este momento. Y luego, finalmente, haré algunas consideraciones de carácter métrico en base fundamentalmente a las revistas Cielo. Y esto quizá me dé oportunidad de mostrarles alguna de las cosas que no pude mostrarles en la presentación anterior. Bueno. Consideraciones muy eh, generales. Eh, ¿Por qué necesitamos eh, métricas? Como incluso eh, se ha llegado a plantear en algún momento, no, no, no aquí solamente, sino en, en otros contextos, bueno, y, y por qué hay que medir, incluso por qué hay que evaluar. ¿no? Yo eh, quiero eh, empezar diciendo que eh, eh, en realidad Necesitamos eh, medir eh, no tanto por razones de ejercicio académico o, o científico, sino por algo que está relacionado directamente con una necesidad que tiene la política pública, la política de ciencia y tecnología. Es decir, eh, y esto no podemos perderlo de vista, aun a pesar de que... Eh, se ha producido eh, a lo largo del tiempo una cierta perversión en el uso de los eh, indicadores por parte de la política pública, pero eh, no podemos negar el hecho de que eh, la política pública necesita eh, estas mediciones eh, por razones fundamentalmente de accountability de los procesos eh, de política pública. Puede ser que las mediciones que están utilizando no nos gusten, puede ser que tengan el problema, seguro que los tienen, pero eh, en todo caso la necesidad eh, existe eh, por esta eh, razón. Y, y, y en ese sentido eh, yo he planteado ahí eh, dos alertas que son eh, importantes. En ausencia de métricas, eh, en muchos contextos y sobre todo en ciertas áreas, la seniority científica... Eh, se impone de forma natural en todos los procesos de evaluación. Y tenemos que tener esto presente, porque si, eh, si no hay métricas, ¿eh? entonces tendremos que terminar diciendo, no, esta es una persona reconocida, por tanto, hagamos lo que él dice. Y entraremos en un, eh, en un proceso en el que, eh, diríamos que desde la perspectiva de, de, un, uh, de un politólogo, eh, tendremos un... Eh, unos eh, grandes eh, conductores de la política científica eh, sin posibilidad de que eh, se pueda alterar en un momento determinado el statu quo, algo que está pasando en algunas de las, eh, de las áreas. Eh, en, en tercer lugar, necesitamos una cierta seguridad eh, normativa. Los marcos regulatorios eh, en los diferentes contextos eh, sociopolíticos eh, requieren de regulaciones también métricas eh, que den seguridad eh, a eh, las comunidades de eh, investigadores. Por eso eh, yo planteo a continuación estos eh, interrogantes y los planteo como interrogantes eh, no, no por razones retóricas. Eh, sino porque, porque realmente creo que es algo que debemos eh, cuestionarnos. Eh, eh, y creo que esos eh, interrogantes son eh, perfectamente eh, legítimos. Eh, ¿Es mejor una métrica imperfecta o una buena intuición por parte de líderes eh, científicos? ¿O es mejor una métrica imperfecta que.? el plebiscito entre los profanos como eh, algunos planteamientos extremos de la Open Science están, eh, están haciendo. ¿Eh? Eh, yo quiero recordar, y, y espero que esto sea un recordatorio para muchos, quiero recordar que la ciencia, eh, el mundo de la ciencia, ha sido siempre un mundo elitista. Los, los científicos eh, formamos parte de élites eh, en las sociedades en las que nos eh, insertamos. Puede ser que no queramos esto como sociedad, puede ser que no lo queramos, pero eh, esta es la realidad de la que partimos. ¿Eh? Y eh, en gran medida las, eh, las métricas lo que pretenden es introducir elementos de seguridad en los marcos regulatorios para eh, tratar de conseguir que no sean esas élites las que eh, terminen imponiendo su eh, voluntad. Y eh, la tercera pregunta, eh, ¿es mejor una métrica imperfecta ahora que una perfecta no se sabe cuándo? Si vamos a, a, como decía Ortega y Gasset, eh, si tenemos que cruzar un, uh, un río antes de derribar el puente que existe, tenemos que construir otro. Y, y, y creo que nos tenemos que enfrentar con esta, uh, con esta realidad. La, Habrá métricas imperfectas. ¿Eh? Deberían medir tales o cuales cosas. Seguro que aquí hay muchas opiniones muy interesantes sobre lo que deberían medir. Eh, las métricas nuevas, pero el hecho es que eh, mientras no tengamos métricas que mejoren las, eh, las anteriores, mucho me temo que no por voluntad de los bibliómetras que nos dedicamos eh, como una... Eh, una cofradía de perversos eh, nos dedicamos a imponer esas métricas al resto de las comunidades eh, académicas, sino por necesidad fundamentalmente de la política pública. Eh, mientras no tengamos alternativas, creo que eh, nos tendremos que mantener en la posición en la que estamos. Yo, personalmente, eh, creo que ahora mismo, eh, con el fenómeno con el que nos tenemos que enfrentar, y empezar a analizar con mucho detalle, es este que yo he llamado el del principio eh, marxista. ¿Eh? Tengo estas métricas, pero si no le gustan, no se preocupe, que también tengo otras y se las ofrezco como alternativa. Eh, y, y en eso es en lo que estamos en este momento. El mercado nos está saturando de métricas, las tradicionales, las alternativas. Y todo el mundo está pensando qué nuevas métricas y eh, con esto estamos contribuyendo a producir una ceremonia de la confusión que eh, realmente eh, no sabemos muy bien en qué va a terminar, porque hay una métrica para confirmar cualquier hipótesis hoy día. Y por eso aludo al, al tema del principio eh, marxista. Y por eso me parece que es importante volver, de alguna manera, a repensar algunos de los principios que estaban detrás del asunto de las eh, mediciones. Eh, y yo no voy a eh, analizar aquí todas las métricas posibles. ¿eh? Solo me voy a centrar en dos métricas eh, que están en el debate eh, académico. Eh, y me voy a enfrentar con ellas sabiendo y teniendo muy claro que este principio, el de la ley de Brandolini, eh, está enormemente presente en nuestras comunidades. Creo que tenemos inevitablemente que asumir que esta es la situación en la que nos encontramos. Después de eh, cuántos? Eh, 50 años o más de factor de impacto. ¿eh? Necesitamos muy poca energía para que las comunidades aceptaran el, el factor de impacto. Y ahora necesitamos una enorme cantidad de energía si queremos cambiar el factor de impacto por otra cosa. Hay quien incluso eh, dice: No, miren, lo importante es que sea sencillo. Bueno, más sencillo que el factor de impacto, no hay nada más sencillo. Por eso, precisamente, eh, la ley de Brandolini se le aplica, porque <coughs> hizo falta muy poca energía, entre otras razones por su sencillez, ¿eh? Hizo falta muy poca energía para que se extendiera, para que se implantara. Pero, ¿quién lo mueve de la posición central que tiene en la escena y por qué lo vamos a sustituir? ¿Y cuánta energía vamos a necesitar para hacer esa eh, sustitución? Bueno, por lo que sabemos, por los resultados, eh, no eh, tenemos muchas eh, posibilidades. Y ahora eh, paso muy rápidamente eh, algunos de esos recordatorios de los que les hablaba. Recuerden esto, las métricas, si no se aplican eh, teniendo en cuenta que los tamaños muestrales de grandes a, a pequeños plantean niveles de confianza en, eh, en el uso de las métricas que son decrecientes. Lo que podemos decir con cierta certidumbre de un país como Brasil, si lo trasladamos al nivel de un individuo, como nos han demostrado los demógrafos y los estadísticos hace ya mucho tiempo, ¿eh? si lo trasladamos al nivel de un individuo, termina siendo eh, no solo incierto, sino además científicamente erróneo y esto digo, lo planteo simplemente como eh, recordatorio de algo que eh, nos está pasando eh, constantemente, la aplicación de eh, indicadores que son solventes en los niveles macro y que son absolutamente insolventes en los micro. y la segunda cuestión eh, que les planteo a modo de recordatorio es esta, eh, que me enseñó eh, tibor brown hace ya algún tiempo, y que siempre me gusta recordar. Miren, esto eh, socialmente está absolutamente aceptado. Nadie se plantea ningún problema con este asunto. Todo lo contrario, si fuéramos a un médico y según nos viera entrar por la puerta, nos dijera tómese esto, sin hacernos un análisis, ¿eh? sin tener unos números en los que basarse para diagnosticar. Si nos hicieran eso, no lo aceptaríamos, de ninguna manera. Pues eh, les recuerdo que eso es lo que pasa con los indicadores, exactamente eso. Y que tenemos muchas veces la mala costumbre de no distinguir entre el indicador y el proceso de toma de decisiones que puede estar más o menos basado en el indicador. Pero la responsabilidad de la decisión es la responsabilidad de quien gestiona, de quien administra la política pública y podrá tener en cuenta más o menos los indicadores. Cuando se planteó el, el enorme problema de, del eh, el error de la eh, central de la isla de las tres millas, la central nuclear de la isla de las tres millas en Estados Unidos, y los políticos dijeron, no, no, nosotros no tenemos la culpa, son los, los físicos que nos dijeron que esto iba a funcionar y no funciona. Y entonces la sociedad les dijo, sí, pero ustedes tomaron la decisión. Por tanto, aquí hay una eh, responsabilidad que tiene que ver con el, el nivel en la política científica eh, que no podemos perder de vista. Eh, y si no, miren este ejemplo. Las citaciones fueron consideradas desde el primer momento como indicadores de uso de la información. No servían para otra cosa. Y entonces, cuando algo no se citaba, simplemente no se usaba. Y cuando se citaba, pues es que se usaba mucho. Y cuando se autocitaba, era una manera de conectar lo anterior con lo siguiente. Y no había más problema. Pero llegó la política pública y reinterpretó los indicadores, y entonces eh, se plantean asociados esos indicadores a los sistemas de incentivos, a las medidas de calidad, y entonces lo no citado es de baja calidad, lo muy citado es de alta calidad, y lo autocitado es la manipulación del impacto. Y, y es importante recordar que esto ha sido así, y que con lo que tenemos es con un problema de la forma en que se utilizan esos indicadores y por tanto tenemos que estar haciendo constantemente una reescritura de muchos de esos indicadores para evitar bien por eso y con esto eh, trato de concluir por eso hemos hecho este ejercicio todas las revistas Cielo de Brasil y hemos generado utilizando diferentes tipos de fuentes eh, indicadores para todas estas revistas con la finalidad de eh, averiguar si realmente existe vida vida científica de alto nivel como muchos de ustedes defienden eh, en esta parte del, eh, del mundo nuestra conclusión es que sí y que hay mucha vida pero lo que no hay son tantas evidencias que se puedan aportar para hacer una demostración Miren esta es la para una revista de cielo concretamente esta es la diferencia entre el impacto observado y el esperado la curva representa los impactos de todos los artículos en un periodo determinado y la línea representa el impacto de la revista. El impacto de la revista, como pueden ver, eh, no se parece en nada a los impactos que tienen cada uno de los artículos, o por exceso o por defecto. Esto es una cosa ya eh, sabida. La media no es representativa de la distribución de impactos observados. Perfecto. Ahora, comparemos dos revistas, una que está indexada y una que no. Y, y vean ahí las dos líneas que representan los impactos esperados de las dos revistas frente a las dos curvas de impactos eh, observados. Y, y aquí la, la conclusión es eh, diferente. La primera revista, la que tiene el impacto más alto, es una revista indexada internacionalmente. La otra no está indexada internacionalmente. Pero hay una gran cantidad de artículos en la segunda revista que son del nivel. de impacto observado de la primera, incluso superiores. Y esto eh, no se pone de manifiesto porque las métricas utilizadas en la política pública impiden que esto se pueda ver, que esto pueda eh, aflorar. Ya sabemos que, eh, que tenemos que hacer un esfuerzo importante para conseguir que este tipo de, de medidas afloren, pero... Por el momento eh, estamos en la situación en la que estamos. La referencia siempre es el impacto esperado. Y ahora, a pesar de lo anterior, quiero recordarles también esto. Esta es la distribución mundial de producción por cuartiles. El 44% de la producción mundial se publica en el primer cuartil y solo el 10% en el cuarto cuartil. Eh, Piensen esto, porque es, no es trivial. 44% frente a 10%. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Ah, pues hemos llegado a esta situación de una manera bastante simple. Como esto de las publicaciones también es un mercado, donde hay más demanda, termina habiendo más oferta. Cuando hay una intención por parte de los investigadores de publicar más en el primer cuartil, porque eso te da más reputación. Las revistas de primer cuartil se publican cada vez más frecuentemente. Y las de cuarto cuartil, cada vez menos frecuentemente, porque tienen menos demanda. ¿Verdad? A pesar de lo cual, el impacto que se consigue en el primer cuartil, en general en el mundo, y también en Brasil y en todas partes, es un impacto, pues, 50% por encima de la media mundial. Y, sin, y en los otros, ¿eh? como pueden ver, la situación de impacto observado, no esperado, ¿eh? de los trabajos, la situación es esta. Es decir, contra lo que hay que luchar, ¿eh? si ustedes me lo permiten, contra lo que hay que luchar, con lo que hay que enfrentarse, es con esta realidad también. Porque cuando al político de turno se le dice, oiga, eh, mire, es que esto es lo que está pasando. Lo que yo tengo que hacer, sencillamente, es empujar a los investigadores a que publiquen en el primer cuartil, porque miren cuál es el efecto. ¿Verdad? También tenemos que eh, contestar esta eh, realidad utilizando los argumentos bueno, este es lo mismo a nivel de instituciones y, y esto es Brasil. Con esto voy a terminar, de verdad. Eh, miren, quiero recordarles que en el último quinquenio. La producción científica brasileña indexada internacionalmente ha dado lugar a que en 392 revistas brasileñas se publiquen 97.253 trabajos de brasileños. Más que en 9.300 revistas de Estados Unidos, donde se publicaron 91.000. Brasil es uno de los países del mundo que tiene concentrada una mayor cantidad de producción en sus revistas. Lo que debe ser aprovechado, desde mi punto de vista, como una oportunidad, si se consigue realmente que las revistas mejoren. Si no se consigue, eso se convertirá en una tumba endogámica para la producción científica del país. Y, por tanto, en Brasil es precisamente eh, el país donde es más importante conseguir que las eh, publicaciones mejoren. Es un asunto de primer nivel en la política pública de ciencia y tecnología, por el grado de dependencia que tiene el país de esas publicaciones. ¿No? Y eh, con esto termino. Esta es la última. ¿eh? Eh, ¿Es posible publicar un buen trabajo en una revista mal ranqueada? Y es posible publicar también un mal trabajo en una revista eh, bien ranqueada. Esto último, quizá, si me lo permiten, es, es posible, pero es menos probable. ¿Eh? Eh, pero, en todo caso, ambas cosas se pueden dar. Y, por consiguiente, el impacto de la revista no es determinante del de nivel de impacto observado del eh, trabajo. Y esto no impide, por el efecto Brandolini que les decía al comienzo, no impide que la comunidad científica esté absolutamente fascinada con la impactolatría. Nada lo impide. Y, eh, Creo que es necesario que se vaya produciendo gradualmente un cambio de cultura eh, de comunicación científica que evite esto, que finalmente es la situación con la que nos encontramos en las universidades y en los centros de investigación eh, cada día. Muchas gracias.